Hola, bienvenidos a un video más. Ahora nos encontramos por acá. ¿Dónde estamos, Jeffrey? ¿Dónde estamos? ¿Ah? ¿Dónde Nicho? Solo de Nicho se acuerda él. El nombre de Nicho. Bueno, hoy venimos aquí con Mario, venimos, nos va a regalar unos elotes y vamos a hacer de una vez unos tamalitos. Tamalitos. Ah, sí, ahí está el elote, ya ves. ¿Te gustan? Elote, ya ves, ahí están. ¿Ya para cocer ya no sirve, Mari? Ya no. Ni estos chiquitillos, igual, ¿verdad? Ya se pasaron. Ah, para asar. Que el nene dice que quiere comer elote, pero así entero, dice él. Ya está muy duro. Está en la orilla, tal vez allá. Sí. Ah, sí, pues, solo para atol. Para atol y para tamalitos, para pan de elote. Vamos a meter a buscar. Ahorita, ¿qué, papi? Espérate aquí, solo vamos a cortar los elotes. Mira, el Mincho ya está cortando. Póngase el sombrero y espera que caiga. Aquí quédese en la sombra. Jeffrey. No sé por qué. Venite, la milpa mucho pica. Agarra picazón. Venite, mijo. Mira, ya ves, ya te andas rascando. Vamos a ver. ¿Cómo? Ay, ¿como cuántos? Fue unas 5 manos, digo yo. 5, 6, 7, porque vamos a hacer atol también. Ajá. Póngase aquí en la sombra. Ahí. Póngase el gorro, el sombrero, pues. Si para eso lo trajo, para que se lo ponga. Póngaselo, mi amor. Porque ese sombrero hace mucho calor. Hace calor, eso es cierto. Hace calor y aquí no hay tanta sombra, solo en la orillita. ¡Uy! Eso, mira. Cuidado, se golpean. Salieron pequeños, pues, como por todo el aire. Sí, allá estaba viendo la entrada, ¿verdad? Estaba... Ya no crecieron tanto. Sí. Sí, el aire estuvo fuerte, ¿verdad? Botó la milpa, vean. Y la dejó tirada. ¿Ah? Vaya, que no les... Ajá. Pero no les cayó encima la casa. No. Casi. Ah, un elote. Sí, ajá. Eso, échalo ahí en el costalito. Eso no sirve. No, ese no. Está tiernito. Mucho pecho. Ese no sirve. A echarlo ahí, pues. Sí. Ahí déjalo, papi, ahí déjalo. Solo para que juegue él allá. Ajá, hay unos que no sirven, ¿verdad? Ajá, hay unos que no. Porque tiene que... Hay unos que están con gusanos. Ajá, tienen gusanos. Las urracas y las pericas se vienen a comer los elotes, ¿verdad? Ahorita que veníamos allá estaba una en el árbol y botó el elote. Esto todavía le falta para que doble la milpa, ¿verdad? Sí, porque todavía tiene juguito el elote. ¡Ah! No quiere el gorro, mira, él no le gusta. Ah, a Nicho sí. Sí. ¿Cómo la hacen? Ahí déjaselo, mijo, ahí déjaselo. Que es un dedo, se la hacen con esa cosa. ¿Saber con qué los hacen? Ve. Otro. Cuidado, se va a golpear. Déjalo ahí, Mincho. ¿Cómo
Pesa mucho. No, mi amor, así no. No, así no. ¿Qué pasa? ¿Eh? Ah, sí. Ah. ¿Por qué ya no venir? Muchos años. Yo no creo que ya no venir. No, porque no estábamos aquí. ¿Y quién te hizo el maquillaje? Yo. Paola, ya, ayer se deshizo como hombre. Muchas hormigas, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? A ver cuántos salen. Cuidado. Qué lote chiquito. Ya ves, casi todas apoyaron. Casi me voy a apoyar. Sí. Échalo ahí, vamos. Llévatelo, pues llévatelo. Me lo voy a llevar. Ella era bebé antes de dar. Sí, el nene. Ajá. Pesa mucho. Y ella igual. Échatela tú. Yo no pego la noche. Vamos, ya se muere el nene. Vamos, papá, pasa. Bueno, pasen adelante, nosotros vamos a llevar los elotes. Bueno, ya regresamos. Ya te va llevando la gallina. Ya tenemos aquí las cosas que vamos a utilizar para los tamalitos. Hola. ¿Anda jugando cinco? Ah, vaya. No se lo va a echar a la boquita. A la boquita no. Uy, salud. Chuco. Ah, galleta, escupiste, va, Chuco. Ah, vaya. ¿Agua? ¿Quieres agua? Ahí hay agua pura. Vaya, muy bien. Va, no se va a golpear, va. Aquí tenemos, esta es la crema. Sí. Crema, anís, bicarbonato, canela, la margarina, el queso. Ah, la leche está en la refri. Ah, todo eso lo vamos a echar a los tamalitos. Y pues también vamos a hacer atol. Pero el atol es solo canela y leche, se le echa, ¿verdad? Ajá. Y unos granitos de sal que siempre se le echan para sazonarlo, dicen. Entonces ahorita ya Mari está pelando. Sacando la tucita. Sí, para los tamalitos. Porque de eso no me acordaba yo, como cuando yo hago pan de elote, como para pan de elote si no se usa. No, eso se usa el traste para hacerlo. Ajá, solo los trastes. En cambio tamalito casi no. No, la sé. No, y no me gusta también. Es solo así ya recalentado, así siento que está más rico así en las brasas. Con café, porque con gaseosa se siente amargo. ¿Sabe por qué? Sabe bueno. Porque tiene carbonato. Sabe. Entonces dejamos empezar. Vamos a calcular ahí, ¿verdad? Cuánto va a salir. Porque... ¿Y cuánto vamos a hacer? Ajá, sí, porque como vamos a sacar también para la torre. Pero sí es bastante. Ajá, es bastante. Mientras que los niños vayan jugando. ¿Ah? ¿Se puede cambiar? ¿Ah? ¿Se puede cambiar? No. Está tiernito todavía. Algunos sí, ¿eh? Otros están más duros. Hay que buscar los más grandes, ¿verdad? Para sacar la tuza. Sí, para sacar la tuza. Los chiquititos, los patojos, los cortaron. Esa es mi mamá. Mamá, usted se ve bien todavía. A veces es como se llama. Bien, soy casi hombre. He venido por el calor, mucho calor. No me gusta. No me gusta esa camiseta. Esa camisa, esa. Anda, tenemos un nuevo, pues. El que te gusta. El que te gusta. Entonces yo lo voy a poner. Porque sea más igual, ¿no? Ah, vaya. Toda esa cosa, ¿no?
Bye. Bye. Parece como de lombriz. La camiseta. ¿Qué es lo que está aquí? Dice la camiseta. Es que no es de los tenis del brazo. Ah, pero solo las cintas, mira. Qué patojito. Qué los patojitos. ¿Cuándo va a ser más grande? Ah, a saber qué le va a decir. La va a regañar. Ya después se lo rebanar y ya hacerle, que no sea la amargo. Se pone amargo, ¿verdad? Por eso hay que tener listo todo y solo ir y empezar a hacer los tamalitos. A ver cómo nos sale tamalito. Ah, tiene que salir rico. Tiene que salir rico. Solo azúcar, canela y anís y el bicarbonato. Ajá. Solo así, así no me gustaba. No tiene nada. Tal vez por eso no me gustan tanto a mí, porque era solo así. Mi abuela también así cocina, de solo el azúcar y canela. Mamá sí no me gusta, decir hasta amargo lo sentía. Ajá, yo, ¿verdad? Sí. Así se siente. Y cambia con leche, queso y crema, ya cambia bastante. Mi abuela lo come todavía con sal. ¿Con sal? Sí. ¿No le echas azúcar? No le echas azúcar, solo la sal. ¿Cómo le gusta? Le dije yo. Siente feo. Es que uno se acostumbra también. Se acostumbra. De ellos antes fue. Igual mi papá, el atol de plátano con sal. Atol de masa con sal. A ver, ¿qué sabor encuentren con sal? Por eso, cuando no había azúcar, mi mamá no hacía, decía que no hacía porque no había azúcar. Y no hay sal, pues, bien. Así con sal, yo sí me lo tomo, así hay cabal, ¿ustedes se lo toman? A ver, qué sabor. A mí sí me gusta. A ver, uno se acostumbra a hacerlo con azúcar. Pero ellos sí, así están acostumbrados también a tomar. Denise, andale agua pura a tu hermano.